Hola, aquí estamos en tu canal, el canal de la brujita, y vamos a hacer un interactivo hoy día para que veamos cuál es el amor de tu vida. Vamos a ver características, ¿ya? Y veremos todo lo que nos abarquen las cartas con respecto a esto. Recuerda que son tiradas generales, no son personalizadas, así que no va a resonar con todos. Y más de algún tipo de información te va a contribuir a tus incertidumbres del día a día. Empezamos la lectura. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ya, les doy un minuto para que elijan. Le agradezco a los nuevos suscriptores, a los comentarios y a las participaciones de los trabajos que he ejecutado. Así que les mando muchas buenas vibras y muy agradecida de ustedes. Empezamos la lectura. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Quién es o quién va a ser el amor de tu vida? ¿Ya? Vamos a ver. Recuérdenlo, acomodarlo a su situación, ¿ya? Si eres una persona muy, pero muy joven, ¿ya? Y de alguna manera no ha tenido muchas experiencias a nivel emocional. Y quieres de alguna manera, ¿quién va a ser el amor que te marque en tu vida, que esté ahí? Vamos a ver las características de esta persona y qué más nos pueden decir sobre aquello, ¿ya? Si ya eres una persona que ya ha experimentado, puedes sacar conclusiones si es que en alguna de estas interacciones o tal vez ya estés vinculado con el amor de tu vida, ¿ya? Opción 1. Veamos. Empezamos con la lectura. Primero que todo, el amor de tu vida lo vas a conocer, ¿ya? En un lugar alejado de ti, ¿ya? Un lugar que tú no frecuentas mucho y por X motivo frecuentarías. Es probable que la persona que sea o que fue el amor de tu vida tenga una energía de que te haya dado vuelta a la espalda en algún momento para generar un inicio, un comienzo. Tal vez me están indicando las cartas que no va a ser fácil, ya no va a ser fácil y de alguna manera tú vas a sentir que esta persona inclusive se vaya, se marche y no se genere el comienzo mismo. ¿Ya? Habla de que el comienzo con el amor de tu vida va a ser bastante difícil y vas a encontrarte en una situación de que no van a ser del mismo lado, del mismo lugar, de la misma situación, del mismo país, en fin, no habla de que hay un tipo de energía como de vecinos, habla de que hay un tipo de distancia. ¿Ya? Es una persona que sí de alguna manera va a tener una cierta amplitud o energía con respecto a su yin y yang equilibrado, ¿ya? Es una persona que va a tener mucha fuerza y fortaleza porque habla de que es una persona tal vez que no demuestre mucho, pero una persona que se las ingenia para resolver sus problemas y tiene bastante determinación, ¿ya? Uno de dos, el amor de tu vida puede ser muy, pero muy, pero muy trabajador, o que lo conozcas en un contexto de trabajo, ¿ya? El 8 de oros me habla de un tema de laboriosidad, pero habla de que
Al comienzo, cuando ustedes se conozcan o se predispongan de alguna manera, el comienzo va a ser difícil, entonces va a quedar en una energía ya como de resistencia, de dificultad. Ya es una persona muy trabajólica, independiente de que lo conozca en el trabajo o no, y esas fantasías van a quedar como en el aire, ¿ya? Inclusive a lo mejor en algún momento esta persona te pudo haber dicho algo y no concreta y haya quedado en una ilusión, ¿ya? Dos situaciones. El amor de tu vida puedes conocerlo cuando ya tú hayas tenido un hijo o esta persona tiene un hijo en cuestión, ¿ya? Es una persona que le preocupa mucho su economía, ¿ya? O mantiene un estatus o tiene una situación económica muy, pero muy diferente a ti, ¿ya? Es una persona que se preocupa por todo el tema de la economía, de las cosas banales, de las cosas superficiales, ¿ya? Para llegar a cualquier tipo de conclusión o determinación es una persona que tiene que armarse de valor. Bueno, si bien el comienzo va a ser difícil, ¿ya? Obviamente que va a ocurrir algo. El tema es que va a ser una persona un poco inconstante el amor de tu vida, ¿ya? Creo que cuando ustedes, netamente esta persona como que se relaje o netamente esté con ustedes, va a fluir bastante, ¿ya? Pero no una persona fácil de roer, pero que los va a marcar mucho a ustedes, sobre todo si son mujeres, ¿ya? Por lo menos ustedes se van a sentir atractivas, diosas con respecto a esta persona, aunque esta persona, si bien está muy preocupada de las cosas materiales, en fin. Ustedes van a llegar un poco a la parte más interna de este hombre o de esta energía masculina dura, difícil, ¿ya? Porque ustedes van a conocer la parte más fogosa y más cabeza dura de esta persona. Y entonces ustedes lo hacen entrar en un perfil bastante interno, aunque esta persona es complicada, el amor de su vida es complicado o complicada, ¿ya? Es una persona que se agobia bastante, es bastante de carácter, puede ser que mande a unas personas o tiene un carácter imponente, no es cualquier persona, es una persona, bueno, aparte del distanciamiento, que no están en el mismo lugar y ustedes obviamente van a ver un punto en común donde se encuentren, ¿ya? Es una persona que también veo que tú vas a entrar en una cierta disyuntiva también, ¿ya? ¿Por qué tiene esas actitudes esta persona? ¿Ya? Mira, si tú eres mujer y estás viendo el video y a ti te gusta, eres hetero, ¿ya? Si tú eres hetero, ¿ya? Tu energía, tu hombre en cuestión, ¿ya? Va a ser una persona bastante pasional. Preocupado de las cosas material, aquí me vuelve a decir que lo vas a conocer en el trabajo, una persona muy materialista o que se preocupa de eso, bastante tradicional también, ¿ya? Pero es una persona que tú vas a tener algún tipo de relación importante, no solamente para ti, sino que también para él, y van a ambos, van a trabajar en conjunto, ¿ya? El tema es que no, si bien la conexión va a existir, habla de que la conexión siempre va a estar mermada por ciertos acontecimientos externos y los acontecimientos externos van a ser idas y venidas, comienzos difíciles, ¿ya? Uno de los dos tiene hijos. Ya, no me atrevería a decir si van a tener hijos o podría ser perfectamente,
Pero hay un tema que me atrevería a decir que el amor de tu vida, en la opción 1, la vas a conocer después de que seas madre o que de esta persona sea padre, ¿ya? Si tú estás preguntando por una mujer, ¿ya? El amor de tu vida sea una mujer, esta mujer va a tener el pelo bastante poco común, puede ser que se lo tiña o una persona de pelos bastante vistosos, ¿ya? Anaranjado o castaño, achocolatado, ¿ya? Pelos teñidos, pero teñidos de una manera que se nota que no son naturales, ¿ya? Castaños, achocolatados, medios cobres, ¿ya? Una persona ni tan mujer, ni tan blanca, ni tan morena, ¿ya? La mujer muy sexual, muy seductora, muy insinuadora, muy determinante, con muchas armas tomar, ¿ya? Se le va a imponer a este rey o a esta reina, dependiendo de tu género, pero las características, si a ti te interesan las mujeres, la mujer es así. Es una mujer que tiene el pelo teñido, tiene el pelo vistoso, puede tener pelos castaños, chocolates o colorines, ni blanca ni muy morena, un término medio. Muy seductora, muy pasional, muy atractiva a los ojos de ver. Y si a ti lo que te interesa es un hombre que tiene los pelos castaños, ¿ya? Pueden pasar dos energías, o sea, dos tipos de hombre. Uno de pelos negros, o sea, castaños oscuros, ¿ya? O rubio oscuro, ¿ya? Lo que pasa es que a mí me hace aquí en la lectura 1 que tú vas a es como que te van a marcar dos hombres en tu vida, ¿ya? O dos personas o dos energías. Recuerda tu situación. Si tú eres una mujer la que estás en esta opción, te van a marcar dos hombres, ¿ya? Y a este hombre, yo creo que cuando va a estar la conexión es cuando se va a predisponer de alguna manera contigo y tú vas a sentir que es tu mitad, ¿ya? Es una persona que tiene el pelo castaño, ¿ya? Oscuro o medio. Tiene barba, tiene bigote, creo que se le llama candado. No, no candado porque tiene la barba completa, así que tiene todo el tema de barba y bigote, ¿ya? Y la otra persona es rubia, rubia oscura y no tiene barba ni bigote. Lo que te puedo decir que son dos personas netamente diferentes. Aquí, entre el amor de tu vida, ¿ya? Pueden ser dos rasgos. Uno, rubio oscuro, sin barba ni bigote, y la otra persona de pelos más oscuros y con barba y bigote. Dos personas de energía, de mentalidades y de intereses muy diferentes, muy energías contradictorias, pero el amor de tu vida, el comienzo va a haber sido bastante difícil. Lo puedes haber conocido en el trabajo, es una persona muy materialista, se agobia mucho con el tema de los recursos, es una persona que cuida mucho su privacidad y es una persona lenta, lenta porque le gusta controlar todo. ¿Va a tener una estabilidad, una relación o una conexión con esta persona? Sí, pero habla de que siempre va a necesitarse un trabajo en equipo para que esto funcione. El tema es que donde pudiera haber brillado maravillosamente, habla de que hay un futuro sombrío. ¿Qué quiere decir con eso? La conexión existe, pero tal vez el medio externo lo merma de alguna manera y entonces no es tan alumbrador o tan maravilloso, ¿ya? Porque hay condicionantes en esta relación, ¿ya? Aquí veo dos personas que te marcan a ti en tu vida, ¿ya? Y veo que a nivel íntimo podrían andar bastante, bastante bien.
¿Ya? Es una persona de carácter, el amor de tu vida, y es una persona que tiene barba y bigote y tiene los pelos oscuros. Pero veo que dos personas te marcan en tu vida, sobre todo si te interesan hombres. Un rubio sin barba ni bigote, blanco, y una persona de pelos castaños con barba y bigote. Dos personalidades netamente diferentes. Ahora, si a ti te interesan las mujeres, la mujer tiene el pelo, se lo tiñe, no es ni tan blanca ni tan morena. Es una persona que puede ser colorina o un pelo bastante llamativo, muy seductora, muy pasional, muy determinante. ¿Ya? Ahora sí, vamos viendo un poco más. Va a afectar netamente el amor de tu vida, las emociones, como te digo, no va a ser una relación bastante fácil, va a generar ciertas pérdidas y ciertos conflictos a nivel emocional. Ya el 5 de copa habla que también va a marcar un antes y un después de una situación conflictiva a nivel emocional. Ya hay algo que perdemos también para conectar con esta persona o viceversa. Ya. Y eso podría estar ligado con personas de signo agua o las emociones mismas, ¿ya? Te veo que también tú vas a ser madre o eres madre, y esa situación, cuando llegues en el contexto de encontrar el amor de tu vida, tú ya habrás sido madre o padre, ¿ya? O esta persona ya tiene un hijo o una hija, ¿ya? Bueno, digamos que, claro, el comienzo no va a ser lo mejor de todo. Ya hay un haz de basto en la oscuridad. Creo que el comienzo de ustedes o va a ser bastante en oculto o hay que mantenerlo con ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque si son del trabajo, ahí hay temas delicados. O netamente la situación que se encuentra en ustedes, ¿ya? Habla de que cuando esta persona te conozca te va a ver muy a su sitio y ahí es cuando va a conectar contigo. ¿Por qué? Porque fíjense, sale el emperador y la emperatriz salen invertidas, cada uno en su sitio y se da vuelta. ¿Ya? Entonces, como que no te ve predispuesta ni tampoco necesitada o llamar la atención de esta persona y viceversa. Entonces, la conexión va a ser netamente vibracional, no como me voy a este para que me voy a poner bonita o bonito para que él o ella se fije en mí. No, cada uno va a estar en su sitio y eso es lo que de alguna manera, esos sentidos o esa actitud es lo que va a ser la atracción. ¿Ya? Y esta atracción va a venir a ofrecerte algo, a mostrarse más predispuesto a nivel emocional. Lo que pasa es que el comienzo, como digo, no va a ser tan a la luz o no va a ser tan fácil. ¿Ya? No, para nada es fácil. Y sí va a ser del trabajo y sí va a generar un agobio, ¿ya? Pero la conquista y la seducción y el flechazo va a ser como prácticamente instantáneo, no tendrías que dudarlo, ¿ya? Hay mucha pasión, mucha química, mucho sentido, pero el tema de las emociones es lo que cuesta, ¿ya? Cosas que van a marcar a ustedes, el trabajo, el agobio, el distanciamiento. Idas y venidas tortuosa, ¿ya? Pero habla de que ahí va a estar predispuesto tu persona, ¿ya? Mucho signo de agua y mucho signo de tierra o muy materialista. Y si a ti te interesa una mujer, sale mucho signo de fuego. Si te interesa un hombre, sale mucho signo de agua o signo de tierra, ¿ya? Ahí está. Ya, me voy a la segunda.
Gracias, opción 1. Espero que te haya contribuido. Característica, ¿dónde, cómo voy a conocer el amor de mi vida? El amor que me va a marcar, cómo, en fin, ¿ya? Empezamos. Bueno, si tú eres mujer o si tú estás preguntando por el hombre de tu vida, ¿ya? Me gusta hablar para todos los signos, pero igual me complico, pero trato de que ojalá quede explícito, ¿ya? La opción 2, si a ti tú estás preguntando el hombre de tu vida, el hombre de tu vida es una persona que es muy determinante, muy empoderado, muy pasional, muy atractivo, muy llamativo, ¿ya? No es cualquier persona, es una persona que tiene un trono, tiene una cierta alevosía y es probable que tú lo conozcas como o tú te encuentres en una relación de amante o tú te involucres de alguna manera como el amante de esta persona, ¿ya? Habla de que hay algo en oculto aquí, pero así como bastante explícito, ¿ya? Y hay una determinación, ¿ya? Tú vas a chocar a esta persona y esta persona va a chocar a ti porque va a encontrar en ti que tú eres tajante y él es creativo, él es fuego y tú eres aire, ¿ya? Entonces de alguna manera va a haber una química en esta situación. Esta persona lo puedes conocer en algún tipo de viaje, en algún tipo de situación de duelo o muerte o transformación de algún tipo de relación que puedas llevarlo a conocer. Ya, netamente creo que la química y la situación del amor de tu vida va a ser netamente a nivel cama. Ya primero conectan a nivel cama. Después hay una transformación y después una situación de replanteamiento. ¿Ya? Pero sin embargo, aquí me hace sentido que tú igual vas a tener un compromiso bastante formal, aunque empezaste con esta situación de amante, a menos que se lo llevaran solamente a nivel cama. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Ya si tú estás preguntando por el hombre de tu vida, es una persona que tiene el pelo o es rubio o tiene el pelo castaño claro o la gama de los rubios. Y una persona que podría ser perfectamente signo fuego, Aries, Sagitario, Leo. ¿Ya? Hasta el momento eso me sale. ¿Ya? También podría ser un escorpión perfectamente, me está marcando mucho. Y que si tú podrías ser de signo de aire. ¿Ya? Acuario, Libra o Géminis. ¿Ya? Si tú estás preguntando. Tú vas a tener familia con esta persona y vas a sufrir muchos celos y disputas, ¿ya? Esta persona va a ser el padre de tus hijos o tú vas a ser el ma la madre de sus hijos. Van a haber muchos celos y disputas, poco entendimiento por traiciones y engaños, por posibles traiciones y engaños. En fin, bueno, si comenzaste de amante, es probable que siempre quedes con esa tesitura, es como normal. Y ahora no estoy justificando a nadie, pero pasa esa situación. Como que uno siempre queda con una situación pegada. No puedo justificar a esta persona, pero es normal. Esta situación es por destino, ¿ya? Y tú vas a tener hijos con esta persona, ¿ya? A diferencia de la opción 1, tú vas a conocer el amor de tu vida después que tú seas madre o padre. Y en cambio aquí me dice que tú vas a tener hijos con el amor de tu vida. ¿Ya? Esta persona se va a preocupar de los recursos, se va a mostrar como una persona de administrar las finanzas, pero a veces va a tener comportamientos bastante desigual. Como alocado y eso te va a generar ciertos miedos, cierto
dudas, ¿ya? Es una persona que se va a preocupar de la economía. También estoy viendo signos de tierra: Tauro, Virgo, Capricornio, Escorpio, de fuego, Aries, Sagitario, Leo. ¿Ya qué vas a tener con esta persona? Vas a tener hijos, pero va a empezar como de amante. O va, bueno, en algunos casos a lo mejor no de amante, pero una situación veniendo muy paupérrimo económicamente, ¿ya? Si a ti te interesa el hombre de tu vida, bueno, el hombre de tu vida va a ser de signo fuego, de tierra o escorpio, ¿ya? Va a ser una persona, como te digo, rubio, de toda la gama de rubio, blanco, y una de dos. O vas a tener dudas, quién habrá sido el amor de tu vida, si es que con el que vas a tener hijos o con la otra persona que conociste cuando eras tú más joven, ¿ya? O esta persona va a tener un metamorfosis en el sentido de que tenía un look de alguna manera y después el pelo se le va a poner más oscuro y va a tener barba y bigotes, ¿ya? Si es un hombre, ¿ya? Ahora sí está preguntando por la mujer de tu vida. La mujer de tu vida es una mujer blanca y rubia, ¿ya? Y que va a ser súper fría, tajante, determinante, ¿ya? Bueno, también cuando tú conozcas el amor de tu vida o si tú ya lo conociste, bueno, tú vas a ser más joven que la persona del amor de tu vida. Yo diría que no solo un poco más joven, sino que mucho más joven, o tú lo vas a conocer en tu juventud, ¿ya? Lo vas a conocer en tu juventud, en fin, y esta situación, al fin, cuando uno empieza con la ilusión y la mariposita en la guata y vaya a la conquista y hay una pasionalidad así como conquistada, también te veo mucho viajando, ¿ya? A un lugar con mar, ¿ya? Playa, costa, te veo varios viajes, ¿ya? Bueno, esos son como datos extra, pero también la vida te va a cambiar, sobre todo si eres mujer, te va a cambiar, te va a poner fría, determinante y cero emocional, vas a estar como no aguantando nada. Tú podrías ser perfectamente de aire, podrías ser Acuario, Libra, Géminis, ya podría ser cualquiera porque también podría ser tu ascendente lunar o solar. Ya, si tú estás preguntando cuál es la mujer de tu vida, que lo estoy viendo bastante claro, y es una mujer blanca y rubia. Blanca y rubia, ¿ya? Si tú estás preguntando por el hombre de tu vida, el hombre de tu vida puede ser de signo de fuego, de tierra o escorpión, y es una persona que, o ascendente solar o lunar, que va a ser rubio. Aplícale a todas las gamas de rubio blanco y después ya va a estar como medio, va a tener una transformación y que va a tener barba, bigote, ¿ya? Y el pelo se le va a poner más oscuro y va a estar un poco más, ya no tan blanco, ¿ya? Eso no significa que sea, pase a ser moreno, ¿ya? Si bien el rey de oros también indica una persona morena, también podría ser, también aplica la situación para algunas personas. ¿Por qué? Porque los oros netamente representan a la mujer morena, pero generalmente extranjera, así como de la piel de los dominicanos, así como más bronceada, más dulzona. ¿Ya? No es algo tenue, ya algo más marcado, ¿ya? Pero generalmente esas son las energías, ¿ya? Esta persona la va a conocer en un viaje, es una persona mayor que tú, me hace el sentido, ¿ya? Vas a tener bastantes discusiones con esta persona y es una conexión importante. Es tu llama gemela, me atrevería a decir, y el amor de tu vida. Me hacen como esa, toda esa energía, ¿ya? Va a resonar para alguno,
¿Ya? No para todos, es para los que crean efectivamente eso. Pero el amor de tu vida, tú vas a tener hijos con el amor de tu vida y vas a tener problemas, ¿ya? También vas a vivir una situación igual un poco traumática de la parte de esta persona que te va a hacer vivir una introspección o un dolor profundo personal, inclusive un duelo cercano o algo que tenga que ver con esta persona más adelante cuando la conozca o si la hayas conocido, ¿ya? Así que me voy a la opción 2, espero que le haya resonado la lectura. Y bueno, es bastante complicado hablar para todos los signos, pero trato de ponerle el mejor de los empeños. Yo sé que ustedes valoran mi trabajo y yo los valoro a ustedes. Nos vamos a la opción 3. Bienvenidos, opción 3. Ya. Vamos a preguntarle a las cartitas a la opción 3. ¿Cómo es el amor de mi vida? ¿Dónde lo conoceré? En fin, todo lo que nos pueda aportar la lectura. Opción 3. Concéntrense. Empezamos. Wow. No. Sí. Bueno, aquí va a haber como una energía un poco. Vamos a sacar más cartas porque. ¿Cómo va a ser el amor de tu vida? Una persona que netamente puede ser que haya una conexión súper estupenda a nivel emocional, pero se aleje. Se aleje o te desilusione. Pero habla de que hay que volver a conectar. El amor de tu vida perfectamente podría ser una persona de tu infancia. Que tú jugabas con esta persona. Esta persona te hacía daño a veces con sus comentarios. ¿Ya? Una persona de tu juventud o de tu infancia que netamente o había un poco de celos y disputa, ¿ya? Pero si eran niños, los juegos de alguna manera te hacían un poco de daño y a veces como que te ponía triste, te deprimía o en fin. Ya seas mujer o hombre, ¿ya? Es el amor de tu vida. Si tú estás preguntando y te interesa un hombre, es una persona que tiene el nombre de un santo o de un arcángel. Ejemplo, los santos. Hay muchos de santos, pero ya te vas a dar cuenta que eso, o nombre de arcángeles o de ángeles, San Gabriel, el arcángel Gabriel, San Rafael, San Miguel, San Benito, en fin, puede ser cualquier nombre de connotación de un ángel, de un arcángel o de un santo, ¿ya? Esa es la pista que me están diciendo, ¿ya? Dice que ustedes se van a volver a reencontrar sobre todo porque tú tenías sentimientos con esta persona y esta persona tú lo conociste en tu juventud o en tu infancia y van a volver a conectar. Lo que pasa es que obviamente no va a estar la energía como muy positiva, muy probable. ¿Por qué? Porque esta persona y tú ya haya transcurrido algo,
ya cada uno tenga su familia, en fin. Es probable que ustedes cuando eran pequeños o jóvenes hayan participado en algún tipo de matrimonio, ceremonia, algo religioso, o algo como la comunión, algo como un bautismo, un bautizo o algo que, o tú te enteraste de algo, de un matrimonio, de un bautizo, también podría ser perfectamente, ¿ya? El amor de tu vida, sobre todo si a ti te interesan los hombres, tiene un nombre de un ángel, de un arcángel o de un santo, ¿ya? Lo que pasa es que esta persona te desilusionó en algún momento donde a ti te atraía y te sentías con las maripositas en la guata. Generalmente una persona desde tu infancia o de tu juventud, que tú jugabas con esta persona o tenías cierta discrepancia o celo. Ya una persona que igual te generó ciertas torturas porque te dañaba, ya, y te ponía triste y deprimida. ¿Ya? Bueno, efectivamente, no sé si te vas a quedar con este amor de tu vida, pero que sí te va a marcar, porque entre la distancia, el agobio y saber de situaciones a nivel económico, laboral, veo que tú estás bien posicionada, sobre todo si tú estás preguntando por un hombre. Yo te veo como independiente, como esta situación al margen. Te veo que esta persona, la que en algún momento a ti te atrajo, la existe. O en fin, te va a ver bastante atractiva, bastante intuitiva, bastante misteriosa y va a querer conectar contigo. Es como que se va a dar un poco vuelta de mano, ¿ya? Ahora, si tú estás preguntando por una mujer, es una mujer que puede tener perfectamente el pelo corto, algún tipo de melena llamativa, una mujer que le encantan las flores, poco comunes, ¿eh? O salen un poco de la ley, como los girasoles, una persona que le gusta el cultivo, tiene algo con las hierbas, en fin, ¿cómo se llaman esto? Las aguas de rosa, el tema con los olores me llega, ¿ya? Una mujer que brilla por sí solo, si tú estás interesado por una mujer, una persona que podría ser de signo de fuego, Aries, Sagitario, Leo. Y si es un hombre que te interesa, es un hombre que podría ser perfectamente una persona o muy apacible o muy paciente o muy unido al tema religioso o una persona que podría ser inclusive del, no sé si es signo Géminis, pero me vino al tiro con el tema agua. Agua. Cáncer, Piscis o Escorpión, me dicen las cartas. Cáncer, Piscis, Escorpión, ¿ya? Es una persona que también se va a defender y va a tener lo suyo. A ti te va a ir estupendo, vas a tener mucho trabajo, te veo viajando, distanciada, en fin, bastante atractiva, sobre todo si te interesa un hombre, pero el hombre en cuestión, el amor de tu vida, también va a tener su estabilidad económica, no se va a quedar chico, ¿ya? Pero es una persona que puede ser que haya vivido de algún tipo de ruptura, dolor, en fin, y va a estar determinante, pero no te le va a ser indiferente, independiente de que te quedes o no te quedes con esta persona, pero es una persona que tú conociste en tu pasado, en la infancia o en la juventud, y se dan un poco vuelta los papeles, porque al tiro tú tuviste clic, es como un amor de niños, de infancia, o como juego empezó, ¿ya? O después del análisis llegaste a la conclusión que te gustó el tipo o la tipa, ¿ya? Puede ser, me llega mucho la energía de agua y me llega mucho la energía de tierra, ¿ya? Recuerden que eso puede ser netamente opcional, son tiradas interactivas y a nivel general. Aquí me hace la energía mucho de niño de juventud, juego, celo y disputa. ¿Ven? Era una persona que te rechazó en algún momento, así, porque tenía mucha opción. Opciones, se creía el pibe o la pibe, en fin, y que de alguna manera fue frío y tú te sentiste mal
porque a ti te pasaban cosas con esta persona. Pero al fin y al cabo, es una persona que la vida va a hacer que se devuelva y se sienta atraído, y va a ver que en realidad había más feeling o más afecto de lo que en algún momento pudo ver, o muchas más cosas en común, o como que tú habrías sido su pareja perfecta, sobre todo a nivel íntimo o de un interés mayor, ¿ya? Puede ser persona que ocupe el pelo un poco, si es hombre, como melena, o un poco más largo, ¿ya? Y sea el pelo de los, o sea, o moreno, así como extranjero, o puede ser una persona rubios, toda la gama de los rubios, pueden ser esas dos energías en realidad, ¿ya? Pero una persona que ya viene con un tipo de compromiso o algún tipo de pareja igual tú, ¿ya? Wow. Y es probable que se conecten o se comuniquen por redes o en un viaje, ¿ya? Habla de que para que esta situación avance o funcione van a tener que trabajar mucho, mucho en equipo si de alguna manera tú quieres conservar. En fin, eso va a tomar juicio a cada persona. ¿Por qué? Porque hay más condicionantes, porque hay más personas, ¿ya? Así que el amor de tu vida es algo que la vida te lo devuelve, y te lo devuelve en otra situación. Que tú, inclusive, yo te diría que tú no te lo esperas y tú te lo vuelves a encontrar ya siendo un hombre o una mujer más madura, ¿ya? Recuerden, la mujer melena o peinados poco comunes, muy atractiva o de signo fuego, le gustan las esencias o el este florales, ¿ya? Y el hombre en cuestión, les dije, o gamas de rubio o moreno, así como de los colores bronceados de los extranjeros, ¿ya? Bueno, espero que les haya contribuido a mi lectura, ¿ya? Les mando un abrazo y les mando mucha energía con respecto a este interactivo. Nos vemos, cuídense mucho.